la actuación, no sé lo que hice. Me sentí mal. Quería comer, estaba entre que te quería comer cruda. Y me trató bien. Si puedes mirar un poquito por allá. Y me trató bien. ¿Viste? Sí, sí, sí. O sea que pudo, viste, la. Contener su ira. Contener su ira. Va a salir todo eso, ¿eh? No, no se edita. No. Le puedes poner una música. Ah, poner una música. La voz, pones en silencio. Ahí está. Sacale si quieres el fósil. ¿El cable? Sí, ah. Cámbialo, sí. Acá estamos, amigos. No, igual también me cansé antes, yo también de filmar. ¿Estamos haciendo la ruta del artesano o el camino del artesano? Acá dice cerámica, tejido. Tallado en piedra. Tallado en piedra. Y bien, ruta del artesano, toda la vista, ¿viste? Toda la vista para allá, puede ser de los valles. ¿Viste que es ruta del artesano? ¿Viste? ¿Leíste arriba o no? Creo que termina. Pero ya había un cantaje. Creo que termina en un mirador. La ovejera. La ovejería. Me cansé, chicos. Vendo lo que dice. Bueno, acá me imagino que. No sé. Mira el cóndor. Con el cóndor este. Acá dice paraje, mira. Ah, ¿será este el mirador? No. Porque dice, parate, para, la ovejería, dice. ¿Dice para allá el mirador o para acá? ¿Puede ser este el mirador o no? O muy chiquitito, decís. Y un mirador es un lugar que tenés todo... Que mirás. Ah, re lindo, Tafí. Lo que sí habría que preguntar, bueno, ella... Ahora seguimos viendo... ¿Dónde mirar? Ahí pronto, hola, ¿qué tal? ¿Este sigue siendo el camino de los artesanos o esa callecita de tierra que va para arriba o algún mirador? Sí. ¿Este es el camino del artesano? ¿Puede ser que termine en un mirador o así me dijeron? No, este da la vuelta allá y sale nuevo allá y sale el mirador de la escalera. Ah, o sea que pego la vuelta por acá. Sí, no, por allá sale ya. Ah, para volver. Sí. ¿Entendés? Gracias. Claro, todo derecho, pegás la vuelta y ya volvés. Dale. Ah, mirá qué bueno. Muy, muy cómodo. Miren las casitas, muy lindas. Muy pintoresca, diría mi amigo Leo. Recorra la ruta del artesano acá. Pues la ruta. Ay, mirá, mirá, vale. Mirá esta casita. Ah, sí, qué linda. Mirá que es esta casita, por favor, me muero. Claro, es como una ruta muy pintoresca, veo, ¿viste? Entonces vos venís, mirás todo para la casita. Y te volvés. Mira esta casa. Todo llena de vidrios. ¿Y qué intimidad tenés? O debe ser un restaurante. No, va a ser un negocio seguramente. Sí. Mira el caballito. Este es un reality. El caballito. Y allá arriba, allá de capa que puede ser el mirador, ¿no? ¿Qué dice? Caps. La ovejería. Acá miremos un poquito, a ver. La ovejería. No, ¿está así el valle 2 kilómetros eso? Para acá. Okay. No, ¿cómo es? Ovejería. Ah, la ovejería. Era más fácil decir ovejería. Hasta ahora no vi nada de artesanía, no sé si. No, para mí la calle se llama así. Claro, porque dice ahí, visite la calle del artesano. Claro, para mí. Así es. Todo casero, todo caserito. Acá preguntamos de la moto. Sí. Sí, pero no sé si tenía mucha idea de estos. Claro, no sé. ¿Qué me dices? A ver, la de la moto, que somos coqueros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Esta es la ruta del artesano? ¿Sube hacia arriba? ¿O me dijeron que esta era toda la ruta del artesano? ¿Que pega la vuelta y no sé si vuelve? No, la calle, la ruta del artesano. Me dijeron que se llamaba así. El recorrido. ¿Puede ser que termine en un mirador esto? ¿La calle esta? ¿Y para un mirador? ¿Mirador? Sí. ¿Si esto sube a algún mirador que se pueda ver todo el valle o...? Por ahí puede subir, hasta arriba. Ah, pero caminando. Ah, ¿en el auto también? ¿Por acá? Ah, por acá, entonces. ¿Y después se puede volver con el auto? Gracias, Ay, Dios, qué buena idea. Cuidador de la moto. Chao. Chao, muchas gracias. Vamos a preguntarle a ver el lugar. Sí, no sé. Usted no sabe dónde viene esta gente.
corta. Pero igualmente, Luis, vos haces la pregunta muy larga y no la dejas contestar. Pero claro. ¿Esta es la ruta del artesano? Sí, no. Ahí hace otra pregunta. ¿Qué artesano? Me dijo. ¿Qué sé yo? Es decir, que termina el número, ¿vale? Me empezó a seguir ahora. Amor, ¿quieres cortarlo? Ah, porque estaba esperando por... Hola gente, estamos acá en el dique El Mollar. Este es el dique El Mollar de Tafí del Valle. Se lo queríamos mostrar un poquito. Tomar unas fotos también de paso del dique. Estamos acá cerquita. Estamos prácticamente a los pies del dique. ¿A dónde? Quería mostrarles así, hacer una toma. Hoy es un día muy fresco. Está corriendo el viento, capaz que lo van a sentir en la filmación. Pero, vale, despacito, no corras que hay barro y agua, te vas a pegar un palo, pará. Esto es un reality de familia, así que si ven esto, no lo pienso editar. Real, no así, esto es como un reality en vivo de familia. Se va a pegar un palo porque está como muy mojado, pero, o sea, tiene una vista terrible. El agua es media azul, hay unos patitos nadando por ahí. Hay unas gaviotas nadando, está muy lindo el lugar. Está hermoso. Queríamos hacer un paneo del dique y que mostrar que estábamos rodeados de montaña acá. Estamos con Ceci y Vale que se quieren sacar fotos. Bueno, acá, es una vueltita. Este es el dique El Mollar de Tafí del Valle, gente. Estamos en Tucumán. Quería mostrarles esto. Una hermosura. Acá le hago una toma medio de lejos. Estamos justo enfrente del dique. Ahí está. Hermoso el dique. El dique El Mollar de Tafí del Valle. Bueno, me estoy despidiendo del dique El Mollar de Tafí del Valle. Un lugar para venir aproximadamente y quedarse 3 días como mínimo. Porque hay mucho, mucho camino de trekking, mucho para conocer. Y es hermoso, gente, muy, muy lindo. Recomendable, ahí vemos un patito en el agua nadando. Recomendable, recomendable. Bueno, seguimos camino para la casita de Tucumán. Acá tengo que tener cuidado porque recién casi se ponen un palo. Hay barro y agua. Así que bueno, con esta vista me estoy despidiendo. Luis Fer Viajes, suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos.